queremos saber la verdad de la verdad. Okay. Bueno, dicen, ¿verdad? Dicen. Que furule, vamos a ver si es verdad. ¿Y quién les ha dicho a ustedes de eso? Pues? ¿Ustedes han visto volado? Vaya, bueno, bueno. Vaya gente, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video más. Estamos de vuelta. Venimos gente con un reto diferente y venimos con algo diferente. Si ustedes tenían dudas, ahora lo vamos a sacar de la duda. Vamos a ver si se puede. Si sí, sí, se puede. Hace o no se hace. Ajá. A ver si se hace la carnita asada. Va pues chucha, va pues chucha. Un tenedor y una cuchara. ¿Dónde está Miguel pues? No, ya los trae para acá. Mire, ve, mejor ponerles así, la Wendy, que ella de aquí para allá camine, porque tú no vas a caminar así por ahí. O sea, que ellas la van a tapar. Sí. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo nos va. Va, entonces, gente, aquí estamos ya, ya, pues sí, ¿verdad? Lo tenemos que amarrar, Erika, antes de ponerlo. Un diaper, ¿eh? Un diaper, si dan ganas de tocarla. 8 tortillas que se comieron. 8 tortillas y todo un bebé dentro, digo usted. Ah, pues tiene ganas la, tiene 4 ella. No, pero mi hija guada y tiene la de ella bien durita, ¿eh? Es dura. Mira, no sientes nada, pues, Erika. No sientes nada todavía. Más dura la mía. Solo aquel día nada más sentí que me. No, pero. Coquillita, gente. Ah, chiquita la Wimbo, ¿vos? ¿Es en serio, vos? Sí. Ah, tóquelo, Erika. Embarazado, dice. Embarazado. Vaya, ya va. Usted también en la panza, José. Chucha. Chucha. Normal y de infle. El chino también le llega. Pero como que puta. Vaya, espérense, explíquenos qué está pasando aquí, pues. Vaya, le vamos a hacer. Yo creo que ponerle el lazo a la pobre mujer. Le vamos a hacer la prueba. Ajá. A la Erika. Ajá. De qué va a hacer. Ah. ¿Va a ser niña? ¿Será que ella se puede? ¿O va a ser Erika, usted quiere, o sea, ya sé que tenía una niña y un niño, pero, o sea, ¿usted qué siente? ¿Qué siente usted que es o que puede ser? O mejor dicho, ¿qué desea usted que sea? No, de ser, no siento. Ya porque ya tengo ya. Ajá, ya tiene dos cosas, o sea, ¿qué siente yo usted? Yo siento que sí. Lo que Dios quiera. Ajá, porque como ya tengo ya la pareja. Ajá. Sí, porque a veces cuando si me quiere mandar gemelos, que me los mande. Si me quiere mandar trillizos, que me los mande. ¡Ah! ¡Cuatro pisos, que me los mande! ¿Qué hiciera? ¿Qué hiciera si fueran gemelos, Erika? Amarlo, dile. Me regalaría a mi mamá y tráeme a la Wendy para no, acá. Me lo regala. ¿Me lo regala? Pregúntele a Peyton. Oye, ¿te cuánto lo sentiste? Si son dos niñas, que regale a la Sophie para que ella. ¡Guau! Si son dos niñas. No, yo que va a ser varón porque Coco está bien seco y la Sofi está bien gorda. O sea que cuando va a ser, cuando es al contrario, pasa eso. Sí. Porque yo pensaba que dicen que es por la pechera, ¿verdad? Yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero yo se la pone las niñas cuando van a la escuela. Yo según yo, porque yo según yo, si era varón, la Erika, la Sofi se iba a poner seca, según yo. Porque yo así he escuchado. No entiendo. Lo único que se va a poner seco Coco. Ajá. Varón se va a poner, pero la Sofi más para arriba, va. Cuando salí embarazada de la niña, y ahí se puso, va, creo que me puso. Vaya, por eso a lo mejor hembra va a ser. Y me apareció porque a él no le gustaba que yo me le acercara, ¿eh? Ah, pues sí, hembra va a ser. Y ahorita creo que lo mismo, le agarraba poco a mi papá. Ah, pues sí. Y ahorita. Pobrecito, ¿no? Pues sí, porque llega, ahí está, me va eso a la panza y así es. Estoy como él que está más grande. Ya, ya está más grande. Ya está más grande. ¡Pobrecito, pasa otro hombre! ¡Le van a quitar el fuego! ¡Le van a quitar el fuego! ¡Yo no voy a tener! Que sentirá una, ya no me acuerdo de eso, si lo sentí o no lo sentí cuando me apartaron de tanto. Dice Coco que si es varón lo va a cuidar él, pero si es hembra, ni que vaya a pensar la Alexa que lo va a ayudar a cuidarlo. Ya están peleando los quehaceres, las obligaciones. Lo bueno que ya van a estar grandes los dos cuando él nazca. Sí, eso es lo bueno. Ajá. Vale, démosle pues. Ajá, porque sí, démosle pues. Porque sí. O hasta que sea barrada, la vamos a coger. Sí. Hasta que la Erika sea barrada. No me van a amarrar las manos porque no voy a ver con las manos. O sea, pues la mano que hay que levantar. Vaya. O sea, pues. Hasta la mujer. 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 Hasta la mujer.
Nomás la agarran a ella para que no se vaya a caer. Ajá. Esa es una leyenda, ¿verdad? Dice que pero dice ella que una partera le dijo que iba a ser varón, ¿va, Erika? Ah, ya le dijeron. Dice que una señora que es partera le dijo que iba a ser. Parteras son por lo que dos tienen. Pongamos nuestras conclusiones. Yo digo que va a ser varón. Hacemos nuestras apuestas. Yo, así como en TikTok, yo que soy la tía digo que va a ser hembra. Yo digo... Hembra. Varón. Habla chino, habla chino, habla chino, habla chino, habla chino, habla chino. Niña dice. Niña. Niño. ¿Viste? Niña. Yo siento que es niña. Niña. Sí, que en el estómago es el... Que el estómago lo tiene así como lo tenía mi mamá cuando empezó a salir así de la... De la Monse, ni el chavo. Cuando uno está embarazado, sí le dicen cosas. Ajá. Que el estómago sí está así, es de un hombre. Dicen, sí, está así, es de una mujer. A ver, ¿cómo? Yo te decía así. Ahí solamente para acá nos vamos a ayudar a sentarse. Ah, ya están, ya están. Ya están las cosas. Voy bien. Yo no sé si usted quiere sentar. Usted puede estar aquí así, ve. Ahí, ahora para allá. Ahora empieza lo de más allá. Empieza lo de más allá. Más para adelante, para adelante. Más para adelante. Camina más. El lado está ahí. Usted decide para cuál va a agarrar. Ahí está, dele, Erika. Dele, Erika. Porque va llegando al cerco. El destino no se sabe. No, pero va llegando al cerco. Dele, dele. Ni que el cerco fuera el destino de ella. Dele, dele. Que va llegando. Va llegando. Ahora siéntese. Siéntese. ¿Qué cree usted? En la cuchara. ¿Cómo se siente? Ah, pues ya la había visto por el retrovisor. Ya la había visto. Va, ¿y qué pasa? Si se sienta en la cuchara, ¿qué pasa? Es niña, Claudia, obvio. Es que yo no sé. Y si fuera el tenedor, pues era la del lore. Ya valió, Coco. Sí, es que yo siento que es niña. Hermanita, y no es mi hermanito. Ay, ya valió, que lavarlo, según el truco de la cuchara y el tenedor es niña. Ajá, según. Según mis cálculos. ¿Cuáles otros más faltan? Muchas para hacerse, lo pasé a 100%. Ah, ¿de quién? ¿Del aceite? Abajo, del aceite. Hagámoslo, pero caliente. No. No, no. Sin pues si la mujer es dramática. Van a gritar. ¿Y si es varón o no? No, era el varón, que lo varón es más dramático que la mujer. Ahorita, así caliente, pero echámosle un poquito al primero.